Y hoy en la mañana, vecinos de Providencia se reunieron para hacer una limpieza en el Café Literario, que está ubicado en el interior del Parque Bustamante. Esto debido a los numerosos rayados de los que ha sido víctima. Pues Cristian Noguchi estuvo con ellos compartiendo en esta mañana y nos cuenta más detalles de lo que ahí ocurrió, Cristian. Hola, Ítalo, muy buenas tardes. Claro, 91 días han transcurrido desde el inicio de este llamado estallido social y los daños más graves, podríamos decir, se han registrado en el sector de Plaza Italia. Por ejemplo, de los 62 locales comerciales que se encuentran ubicados en este punto de la capital, solamente 29 se encuentran abiertos. Incluso podríamos decir que un 53% de los servicios, el comercio y también los lugares de encuentro de ese lugar se encuentran completamente cerrados. Y tal como tú señalabas y observamos ya en las imágenes durante esta mañana, fueron los propios vecinos del sector del Parque Bustamante quienes decidieron hacer labores de limpieza. ¿Dónde? En el Café Literario, este lugar que tiene más de 1000 ejemplares y que se transformaba en un punto de encuentro, según aseguraban los propios vecinos, para compartir durante el fin de semana, para ir a estudiar, para reuniones, en fin. Desde el inicio de este llamado estallido social simplemente no ha podido funcionar. Ha sido víctima de algunos rayados, también incluso en un momento fue blanco de potenciales saqueos, y por eso ya transcurrido todo este tiempo, Ítalo, fueron los propios vecinos quienes se organizaron y decidieron comenzar a limpiar este lugar para el objetivo, que es volver a abrir sus puertas a contar del día de mañana. Una actividad que también contó con la presencia de la alcaldesa de la comuna, la alcaldesa Evelyn Matei, para precisamente dar una señal de la reapertura que buscan tratar de darle a este Café Literario, bendigo, que se ha encontrado cerrado producto de las diversas manifestaciones. Recordemos que en ese sector, incluso al frente, en el Hotel Principado, se registraron saqueos y también incendios durante estos 3 meses de manifestaciones en el sector. Y también otros puntos del sector de Plaza Italia se han visto severamente afectados, no solamente dañando los locales, Ítalo, sino que también a la gente que trabaja en ese lugar. Recordemos que no hay servicio de metro desde el 18 de octubre. Y también hay que señalar que mucha gente ha perdido su trabajo producto del cierre de muchos locales en ese sector. Por eso, como observan, esta actividad no solamente es de limpieza, sino que los vecinos aseguran es una señal para tratar de reactivar la vida, podríamos decir, cívica en el sector de Plaza Italia. Pudimos conversar con uno de los encargados de estas labores, quienes nos aseguraban que, bueno, se han encontrado con rayados, también algunos indicios de que han tratado de abrir este lugar, situación que finalmente no se ha podido concretar, por suerte, pero es una situación preocupante en el cómo se encuentra este Café Literario tan característico allí en el sector del Parque Bustamante. Vamos a revisar parte de esas palabras. Los cafés literarios, además de tener un valor patrimonial, recordemos que fueron desarrollados por el arquitecto Germán Bannen, que fue planificador urbano en nuestra comuna, premio nacional de arquitectura y urbanismo. Además de ese valor emblemático que tienen por su arquitectura, son un lugar icónico, un lugar de encuentro para la comunidad. Entonces tienen un valor social muy importante dentro de sus barrios. Los daños en este café literario son cercanos a los 80 millones. El daño en los dos cafés literarios, recordemos que el del Parque Almacea también está cerrado, son de 140 millones, y eso es no solo el daño a la infraestructura, que es lo que estamos realizando hoy, también recordemos que se quemaron los mobiliarios, sillas, mesas, se robaron libros. Entonces ahora tenemos que hacer el proceso de reposición de todo este mobiliario, y además hay que traer nuevamente las colecciones, ordenar. Lo revisamos allí, Ítalo. Bueno, aseguran que son cerca de 80 millones de pesos los que se han visto como pérdida producto de los daños registrados en este Café Literario, que se convierte en cierta medida en el lugar emblemático de la destrucción que ha tenido lamentablemente el sector de Plaza Italia, también Parque Bustamante, cercanías de el lugar que ha sido punto de encuentro de las movilizaciones durante estos 3 meses del llamado estallido social. Incluso no solamente se han afectado, Ítalo, este punto y estos lugares, sino que también, por ejemplo, los arriendos han tenido una baja de un 28% desde el 18 de octubre. Incluso los precios han caído un 12% y mucha gente ha tenido que dejar sus departamentos, por ejemplo, en calle Carabineros de Chile, también en Doctor Corvalán,
Guzmán, Ramón Canricer, igual los departamentos ya hemos podido observar, se han visto afectados por esta situación, la vida residencial, producto de las incesantes manifestaciones y desórdenes registrados en este punto de Santiago. Volviendo al café literario, bueno, lo observan allí, mucha labor de limpieza, también tratar de sacar los rayados que ha sufrido este lugar. Por eso también conversamos con vecinos, quienes hacen un llamado a las autoridades para que se resguarde mucho más la seguridad una vez concretadas las manifestaciones y también se vuelva a reactivar esta actividad ciudadana y vida, podríamos decir, en este punto de la capital. Vamos a revisar parte de esas declaraciones. La misión nuestra es recuperar aquí el café literario porque realmente nos sirve a todos, no solamente a los vecinos que no son de aquí, a todos. Todos tienen esa necesidad de venir a leer, a disfrutar acá, a tomarse un café. ¿Para así como está ahora? Horrible, ¿cuál va a ser la sensación? O sea, de ver un lugar, un café literario que era lindo, que venía la gente a estudiar, a leer. Y verlo así destruido. O sea, los vándalos quieren que nosotros tampoco tengamos acceso a cultura y los demás no tengan acceso a la cultura haciendo estos actos. No entiendo en realidad esa forma de actuar. Y además este es un lugar libre, es como un faro aquí dentro de Providencia que toda persona puede venir. O sea, no se ve la clase social ni la persona, sino que todos vienen aquí y se encuentran en un lugar que es acogedor y que en el fondo es de encuentro. Bueno, Ítalo, te comentaba que también la propia alcaldesa de la comuna de Evelyn Matei llegó a liderar, podríamos decir, estas actividades de limpieza. Incluso se dio el tiempo no solamente para hablar del café literario, sino que también hizo alusión un poco a todo este debate que se ha generado en torno, por ejemplo, al monumento del general Baquedano ubicado en el epicentro del sector de Plaza Italia. Asegura que son otras autoridades las que tienen que tomar una determinación en este sentido, si mantener o no mantener este monumento que también ha sido tema de debate, y también aprovechó de señalar que al menos en la comuna de Providencia no solamente se han visto afectados estos locales y también lo que revisamos en imágenes, sino que también la falta de semáforos ha generado múltiples atropellos de personas que han resultado lesionadas, principalmente personas de la tercera edad, producto de estos incidentes que han dejado dañado este servicio de señalética en la vía pública, porque no solamente han sido destrozados, sino que también los cables que permiten su funcionamiento, por ejemplo, ahí en Heliodoro Yáñez con Avenida Providencia, en el sector del Puente del Arzobispo, han sido dañados este sistema eléctrico, producto de aquello, estos semáforos simplemente no pueden funcionar, dañando evidentemente el paso, afectando, bien digo, el paso de peatones y también la generación de aglomeraciones vehiculares producto de la falta de este funcionamiento. La alcaldesa habló sobre estos trabajos de limpieza en el sector del café literario. Vamos a revisar parte de esas declaraciones. Entonces decidimos con vecinos venir hoy día a limpiar y pedirle a la gente que por lo menos este espacio lo respete. Este no es un espacio donde la gente pague, no es un lugar donde haya negocios ni de ningún tipo, sino que realmente es un espacio de vida comunitaria. Y las personas realmente lo valoran, los niños, etcétera. Es de verdad un horror como está, hediondo, no le puedo contar, han hecho de todo acá. Pero además una pena, porque este lugar lo habíamos arreglado para que justamente fuera amable para mucha gente que vive sola y que acá se encuentra con otra gente. Bueno, Ítalo, lo revisábamos allí, es un poco el trabajo que están haciendo los vecinos del sector Parque Bustamante por reactivar esta vida cívica, podríamos decir, tras 91 días de movilizaciones desde el 18 de octubre. Y solamente un dato final, por ejemplo, los restaurantes tan característicos de Plaza Italia, habían 17 antes del 18 de octubre, hoy día solamente funcionan 7 en el lugar, lo que da cuenta un poco de lo complicado y complejo que es tanto para los vecinos como también para la gente que trabaja en el sector de Plaza Italia, bendigo, a raíz de todas estas movilizaciones que impiden evidentemente un funcionamiento normal, al menos en ese punto de Santiago. Ítalo. Sí, Cristian, Zona Cero, como se ha denominado a ese lugar, que sin duda es parte de la ciudad que ha sufrido las mayores consecuencias materiales después de este estallido social. Pues muchas gracias por este informe, Cristian.